Ulergaitza egiten zaigu enpresa iztea erabakitzea, bere aktibitate industriala automozioari eta bereziki Volkswagen Nafarroari lotuta duenean eta makinak produkzioaren 100%-ean daudenean. Pasado y presente de esta empresa están ligados a la vida laboral de muchos atarrabiarras y queremos que el futuro también forme parte de ella. Por ello, desde el pueblo de Atarrabia exigimos a la dirección de la empresa que retire el expediente y que en caso de existir algún problema busque alternativas encaminadas y siempre al mantenimiento de los puestos de trabajo y la actividad industrial. Empresa de Plásticos Brío está con actividad de trabajo normal hasta el día 1 de julio, en que nos comunicaron que a partir del día 2 a las 2 del mediodía se suspendía la producción y nos mandaban a casa con un permiso retribuido. El día 2 citaron al delegado de la empresa y le comunicaron que iniciaban un periodo, un ERE de extinción de contratos de toda la plantilla. La plantilla no entendemos cómo puede presentar un expediente cuando el trabajo no ha descendido, va a continuar produciéndose y en algún sitio ese trabajo se va a producir a partir del 22 de agosto cuando haya que servir a los clientes. Estamos muy agradecidos con la respuesta de la gente que ha venido a apoyarnos. Es una empresa que ha estado durante muchos años ligada a este pueblo, hasta el año 94, durante 30 años, y luego se situó en el polígono de Areta, pero toda la mayoría de los trabajadores y trabajadoras han sido siempre de la comarca de Atarrabia, Urlata, Huarte. Y no entendemos que haya desmantelamiento industrial. Entendemos que el mantenimiento de la industria es importante en esta comarca y debería continuar. Por parte de las instituciones, los ayuntamientos ya se han posicionado dando el apoyo a la plantilla. También nos gustaría el apoyo del Gobierno de Navarra para con las personas trabajadoras de la empresa.